hola, hola, bienvenido a este tu canal, El Gato de Ozymandias. Hoy tenemos video nuevo sobre el libro de Boba Fett. El cuarto episodio estrenó hoy y probablemente este video sea el más corto que yo haya hecho sobre el libro de Boba Fett hasta ahora porque me pareció bastante flojito y no hay muchas cosas que resaltar en este episodio. Así que déjame contarte mi opinión y qué me pareció todo lo que hemos visto el día de hoy. El episodio inicia con las visiones del pasado nuevamente porque Boba está en el tanque. Entonces, él está en el Banta y está avanzando tú no sabes a dónde. Hasta que vemos que realmente está buscando su nave y cómo infiltrarse para poder alcanzarla. Pero hay muchos guardias, hay demasiada vigilancia en la fortaleza de Jabba the Hutt, ¿no? Entonces, decide irse y, no sé, replantearse el plan. En eso ve una luz y al seguir el lugar a donde cayó esa luz o por donde estaba esa luz, pues se encuentra con un cuerpo. Se encuentra con un cuerpo que resulta ser Fennec Shand y tú dices, oye, genial, porque eso es lo que habíamos visto en The Mandalorian, ¿se acuerdan? Entonces es como que nuevamente están completando las historias, están completando el círculo y a mí realmente me gusta cuando pasan ese tipo de cosas. Y él la agarra y se la comienza a llevar. Se la lleva y entramos a una tienda de mods, ¿no? Está llegando y ve gente tipo, es bien cyberpunk la cosa, como te la están poniendo, ¿no? Bastante, bastante una onda que no estábamos muy acostumbrados a ver en Star Wars, por más que sabemos que Luke tenía su mano biónica, pero no se veían las cosas así tan, tan, tan cyberpunk. Tú me entiendes a qué me refiero, ¿no? Esto no es el tono de la serie, pero bueno. Entonces llega y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que la salven, da créditos, y comienzan a repararla, entre comillas. En realidad la vuelven un cyborg, ¿no? O así es como puedo interpretar eso, pues ya tiene bastantes partes mecánicas, ¿no? O sea, es como que por lo menos todo su abdomen ya es robótico. Entonces, eso ya creo que califica como cyborg. Y ella despierta luego y que como que ¿qué me has hecho? Bla, 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 bla. Entiende que es la única forma que tuvo para sobrevivir y decide, ya te voy a ayudar, pero eso va a pagar mi deuda. Y una pregunta que venía a mi mente era, oye, ¿pero por qué la salva? ¿Por qué gastar dinero cuando, o sea, en alguien que acabas de encontrar tirado en el suelo? Resulta, eso es lo genial de la fogata, que te explican, ¿no? Que él sí la reconoció. Oye, tú eres Fennec Shand, ¿no? Entonces ya toda la vaina, entonces ya sabe que ella es una caza recompensas, que es una asesina. Ella también pregunta quién es él, y le dice, yo soy Boba Fett, y como que ya saben que por ahí hay algo, ¿no? Que podría salir un buen negocio. Entonces ella dice, te ayudo a recuperar tu nave, y deuda saldada, y me voy. Entonces, ellos nuevamente llegan, y se dan cuenta que hay demasiados guardias, que va a ser muy complicado hacerlo de la manera frontal, como querían hacerlo, no entiendo. Entonces deciden hacer lo que era mejor, que es infiltrarse, ¿no? Entonces tienen su misión de para infiltrarse, eliminan a los robots en la cocina y en eso es Disney, no podemos evitar que pasen estas cosas. Aparece un robotito caza ratas, ¿no? Y comienzan a corretearlo, ¿no? A perseguirlo como, bueno, la escena graciosa del capítulo en el cual cuando ya lo tienen atrapado y usa eso, digo, soy Boba Fett, y el robotito solito se apaga el botón porque no quiere que lo maten, ¿no? Es como que ya, no hay problema. Y está guardado en un barril, ¿no? Es como que solito se desactiva porque si no, Boba, el gran Boba, lo va a matar. Encuentran la nave demasiado fácil que solo se hayan topado con dos robots en la cocina y nada más, ¿no? Antes de llegar a la nave, pero ya llegan a la nave, justo ahí aparecen los gamorreanos, ¿no? Los soldados gamorreanos, ellos los eliminan rápidamente sin matarlos, ojo, convenientemente, y luego ya suben a la nave y ahí se comienzan a matar a todo el mundo, menos a los gamorreanos, y Boba no sabe cómo abrir la puerta, está intentando abrir la puerta, que no sé cuándo era tan fácil que Fennec Shand con un tiro logra abrir la compuerta, y para esto en todo este momento Fennec Shand se bajó a todos los que pudo, o sea, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Es tan asesina ella que tengo más ganas de ver un spin-off de ella que lo que estamos viendo en Boba Fett, porque realmente me parece demasiado blando es el Boba Fett que nos están dando en esta serie. La verdad es que no siento que sea el Boba Fett, por más que lo hayamos visto poco, digamos, hace muchos años, en todo lo original y anterior a esta serie en Star Wars. Ya, pero vamos.
Se van y ya como que deuda saldada, Fennec Chan decide quedarse con él porque él como que habla un poquito de sus planes, ¿no? Como que dice, ya me voy a quedar un rato contigo. Y él va y se venga de los motorizados, ¿no? Y simplemente con la nave, ta, 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 elimina a todos como si fueran cualquier cosa y ya está. Y después de vengarse de estos motorizados, él va donde está el Zarda, ¿no? Y aquí viene la escena más tonta del mundo, ¿no? Que él va, trata de meterse con la nave ahí, a ver, porque está queriendo buscar su armadura. O sea, no se acuerda que él, gracias a su armadura, es que salió del Sarlacc. O sea, ¿cómo cree él que salió de ahí? Él cree que salió casi a puño limpio, sin absolutamente nada. O sea, totalmente ilógica esa parte. Y no solamente eso, sino que el Sarlacc está vivo, los atrapa, y Fennec Chan, en una nave que no conoce, que acaban de coger, que no sabe ni siquiera el inventario, cómo están las cosas, pues sabe qué botón apretar para que salga la granada que necesitan para matar al Sarlacc. O sea, impresionante. Y no solamente eso, sino una vez que ya está destruido, pues él sigue sin recordar que su armadura no está ahí. O sea, no se acuerda que él se escapó gracias a su armadura, que él con su armadura salió de ahí. No se acuerda de eso y está todo babeado buscando las cosas que de repente eso le debió haber quemado más de lo que se ve, solo se vio un poco sucio y quedó un poquito de agua y ahí está, no pasa nada con la baba de Sarlacc, con los gases digestivos, ¿no? Los ácidos digestivos del Sarlacc. Es totalmente sin sentido esa escena y ya vemos luego cómo todo llega hasta el presente o hasta el momento en que él coge el trono. Sale del tanque y se acabó su regeneración. Es como que ya está la regeneración completa. Eso nos da a entender de que ya no vamos a ver más cosas del pasado. Eso parece, ¿no? Así que él ya está viendo los asuntos del futuro, los asuntos del presente. Y hace una reunión con las otras casas para poder, con las otras familias, casas mucho Game of Thrones, ¿no? Con las otras familias o Dune. Entonces los junta en la mesa y les comienza a decir, oye, hay que hacer algo contra los Pikes, que esto que el otro, los Pikes, bla, 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 pa, 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 y todos, no, ¿por qué te voy a defender a ti? ¿Por qué que yo, que mi gente, que no sé qué? Y cuando tú pensabas que algo realmente iba a suceder, porque cuando lo retan, ¿por qué vamos a pelear por ti? Que esto que el otro, aparecen las garras del Rancor por abajo y dije, ah, va a mandar a uno, manda a uno, manda a uno, tú eres Boba Fett y es hora de que se sepa que eres tú, manda a uno, que se coman a uno. No, le das una chuletita, le das un pedazo de tu tomahawk, ¿no? De tu tomahawk de Tatooine y nada más. Simplemente les dices, ¿saben qué? Entonces lo que quiero es que no se metan si es que los Pikes los contactan a ustedes para que peleen contra mí. Sean neutrales, es lo único que les pido. ¡Ah, Boba Fett! ¿Qué es eso? Y para terminar el episodio, de hecho, Boba Fett tiene muchísimos créditos por todos los trabajos que ha hecho a lo largo de la galaxia. Pues Fennec Chan le dice, oye, ¿tienes billete? Y le dice, claro, tengo billete. Y le dice, genial, porque si tienes billete, puedes tener un ejército, puedes encontrar gente y yo sé dónde encontrarlo. Así que ya veremos a partir del próximo episodio qué tipo de secuaces, qué tipo de soldados, ejército, amigos, lo que sea que vayan a traer. Por esos créditos que tiene Boba Fett para su guerra contra los Pikes. Desencantado con este episodio, realmente este Boba Fett no es el Boba Fett que yo estoy esperando. Hay una escena que me gustó, digamos que lo mejor del episodio fue cuando Black Carr Sarrtan, que para efectos de próximos videos lo voy a llamar como Black Chewbacca para que sea mucho más fácil, o Black Wookiee, sí, Black Chewbacca. Me gusta más Black Chewbacca, pues está en este casino, ¿no? Viendo cómo ganan otros y él había perdido, se molesta, así que va y les comienza a pegar, les comienza a pegar, les comienza a dar una, y en eso viene la anfitriona, ¿no? La dueña del casino, ¿no? Del bar casino, de todo este lugar, y le dice, oye, suéltalo, mira, no le hagas nada, si es que no les haces nada, si es que lo sueltas, te perdono toda la deuda que tienes acá. Y Black Chewbacca, como tiene que ser, personaje coherente. No coherente, un cazarrecompensas como él. Va y ¡trac! Le arranca un brazo, no le importa el trato, ¿no? Y saca plata de bolso, toma tu plata, toma tus créditos y se va. Él probablemente es el único personaje coherente hasta ahora en esta serie, la verdad es que está. Vamos, Boba Fett, no me decepciones, Boba Fett. Ahorita tengo más ganas de ver un spin-off de Fennec Shand y dame una serie de Black Chewbacca.
dame una serie de Black Chewbacca, dame una serie de este Black Kazarsartan, que podría ser espectacular y mucho mejor que lo que nos están dando con el libro de Boba Fett. Así que eso es todo conmigo. Espero que hayas disfrutado este episodio muchísimo más que yo. Y no te olvides suscribirte, sobre todo si es tu primera vez aquí, dejar tu like y comenta qué esperas para los próximos episodios. Eso es todo conmigo, amigos. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.